la acción de las jóvenes que pintaron la placa que está en Avenida Pedro Mon es una acción que se ha repetido a lo largo del tiempo acá en Valparaíso, desde el momento que fue instalada por la jerarquía eclesiástica del Obispado de Valparaíso. Porque la placa en el fondo es un mensaje que estigmatiza a la mujer, culpabiliza a la mujer respecto al embarazo no deseado y a una eventual interrupción de ese embarazo. Entonces, a nosotros como Comisión Ética contra la Tortura de la Quinta Región, nos parece desproporcionado, primero, la ofensiva ideológica que desata el Mercurio, la Estrella, los canales de televisión, criminalizando a estas jóvenes por haber realizado una acción de arte que es cubrir con pintura una placa que es ofensiva para la mujer. El Obispado de Valparaíso, y lo digo muy responsablemente como miembro de la Comisión Ética contra la Tortura, no tiene moral para acusar a dos jóvenes por pintar una placa y por haber ocultado, por ejemplo, entre 1996 y el 2003 a un cura torturador que huyó de Argentina porque estaba siendo procesado por los tribunales argentinos por desapariciones, por participación en torturas y por incluso apropiarse de bienes de detenidos desaparecidos. O sea, realmente la imagen de un sacerdote impecable. La Iglesia en Valparaíso ha silenciado todo este tema. La prensa es cómplice del encubrimiento, es decir, la doble moral de la Iglesia Católica en Valparaíso ya no puede estar más en evidencia. Para nosotras el cuerpo es el punto de partida de construcción de sujeta ciudadana, de sujeta histórica, y eso a lo largo de la historia se nos ha despojado de los derechos que tienen que ver con ese primer territorio nuestro, ¿no? La Iglesia Católica ha intervenido siempre, históricamente, cuando oponiéndose al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son derechos que han venido siendo reconocidos hace por lo menos 3 décadas a nivel internacional y que suponen un avance en lo que se considera como derechos humanos. O sea, ya no son solo los derechos ligados a los derechos civiles y políticos, sino que en este plano más personal, íntimo y privado, ¿no es cierto?, que antes se dejaba entre cuatro paredes, hoy día nosotras, bueno, hace rato estamos diciendo que es algo público, político y que le compete a la sociedad y al Estado. Realmente la coerción de libertad de las mujeres a poder decidir frente a un embarazo no deseado en Chile hoy es aborto clandestino, no existe otra posibilidad. De que las mujeres que no tienen recursos tienen que recurrir a abortos absolutamente sin condiciones adecuadas, ¿cierto? En cambio, las mujeres que sí tienen dinero sí lo pueden hacer en buenas condiciones. Entonces hay una desigualdad, una discriminación en relación a esta prestación de salud que debería existir en todos los servicios públicos. El año 2009 hubieron 10 muertes de niñas de entre 10 a 14 años porque su cuerpo no estaba en condiciones para tener una guagua. Entonces si no existe el aborto terapéutico para esos casos, es increíble que en Chile estamos dejando que las niñas se sigan embarazando de esas edades. Bueno, lo que aparece ahí en la placa responde a la típica visión provida, que además se apropian de un discurso como defensores de la vida en abstracto. Fue impuesta por un arzobispo de esa época del año 93, arzobispo Medina, que todos conocemos que es de la línea más conservadora, más Opus Dei, diría yo, de la Iglesia Católica, por lo tanto, a menos gente representa. Hay dos cosas que son importantes destacar. Una cosa es el patrimonio cultural, lo que nosotros, los ciudadanos, en definitiva, lo que las comunidades
proponen como importante. Eso puede ser una fiesta, puede ser una botillería muy famosa, o puede ser un bar, o puede ser un rabiado de algún artista. Puede ser cualquier cosa. Y otra cosa es lo que nosotros entendemos como patrimonio material también, que son objetos de valor que han sido, ya sea inmuebles o muebles, que han sido declarados por su importancia también para una comunidad o por su belleza estética o su factura. En este caso, la placa de que está en la catedral, no estoy tan seguro que sea parte del patrimonio ni de las comunidades ni de gran factura artística. Es una placa que es nueva, que está instalada en la fachada de la catedral, así como podría estar un grabado de algún artista famoso o un mural de del INTI, por ejemplo, que hay en algún edificio. Muchas formas, va a depender de la comunidad qué tan importante sea, pero a nivel de patrimonio, más que nada, eso yo lo veo como un mensaje de una postura particular que no se condice mucho con las tendencias mundiales de pensamiento, de apertura de pensamiento y de sociedad. Creo que Valparaíso tiene que tender a abrirse mucho más al mundo en ese sentido, como sociedad, como ciudad en sí misma y con los proyectos que desarrolla y potencia y muestra. El plan de conservación que tiene hoy la ciudad de Valparaíso, con todos sus instrumentos, tanto gubernamentales como privados, están preocupados de mandar a Valparaíso a la peluquería antes de ir al traumatólogo. Como una analogía súper directa respecto a cómo está mal planteado el plan de conservación. Se han puesto esfuerzo, sobre todo en conservar los lugares que tienen más interés turístico, dejando de lado el barrio Puerto, por ejemplo, que va a cumplir de casi 10 años ya con una explosión y una zona completamente devastada. Eso, por tanto, lo único que me hace visualizar es que hay gente con poca visión de trabajo y con poco amor real hacia la ciudad para conservar el patrimonio que tenemos. Por otro lado, tampoco se han desarrollado planes potentes de recuperación de los oficios, que son quienes tenemos que recuperar en la ciudad. En definitiva, somos los ciudadanos los que tenemos que estar empoderados con las herramientas suficientes para poder recuperar las casas, recuperar los edificios, recuperar las calles, recuperar los espacios públicos, recuperar la conversación política en torno a lo que queremos y para dónde queremos que nuestra ciudad vaya. Entonces, creo que esos esfuerzos han sido mal direccionados, pero todavía estamos en pie de poder corregirlo.